Bueno, salgo a responder porque, bueno, he recibido bastantes críticas y comentarios en unos videos que yo he subido unos años atrás. Yo y a Carla Panini porque, en definitiva, casi toda la gente la estaba atacando. Y, bueno, ha vuelto en estos días a hablarse del tema. Y este es el mensaje para ti, que tú me criticas y que te enojas conmigo por mi opinión. ¿Sabe cuál es la parte de ti que te lleva a criticar a Carla Panini y culparla y proyectar todo lo peor de ti sobre ella? La falta de felicidad interior. Cuando uno está feliz con uno mismo, cuando uno lleva una vida equilibrada, uno tiene buena vibra, no pone la energía de uno en función de criticar o de atacar a nadie. Pero es que, Rodrigo, usted no comprende, esta mujer traicionó a la amiga, a la mejor amiga. Preocúpate por lo que tú haces con tu vida, en dónde tú pones la energía. No en señalar con el dedo el error cometido por otra persona, que si fue un error y es real todo lo que se dice de ella, es un error que aconteció tiempo atrás, y que cada uno lo va a ver de acuerdo a su punto de vista. La familia de Carla Luna va a ver que Panini es el diablo. Y las personas que empaticen con Panini seguramente van a dar una explicación y van a quizá defender las decisiones que tomó ella en el pasado. La cuestión es, ¿para qué estar proyectando la propia frustración personal sobre otras personas? No importa si han cometido un pecado o no, si se han equivocado o no, si han cometido una traición o no. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿O acaso tu vida está tan limpia, está tan impoluta que tú puedes estar por la vida juzgando? La gente juzga porque es fácil, porque eso es cómodo. Lo difícil es mirarse uno mismo y darse cuenta que lo que lo impulsa a la gente a criticar y atacar a Carla Panini es la falta de felicidad, la falta de plenitud interior, la falta de buena vibra, las frustraciones interiores. Que en vez de uno enfocar y decir esto de mí no me gusta, en vez de hacer esto, lo que hacen estas personas es, vamos a buscar a alguien al cual podamos descargarle toda la frustración interior. Por supuesto, es un mecanismo inconsciente. La gente que hace todos estos comentarios por YouTube no se da cuenta de esto, simplemente es emocional. La ataca, pero tenemos razón, Rodrigo. ¿Pero y quiénes son ustedes? ¿Son los reyes de la verdad? ¿Son los jueces? Si la persona, esto lo digo por haberlo visto, que sé que es así, si la persona está bien, es feliz, tiene equilibrio, tiene sabiduría, no se dedica después de tiempo a publicar comentarios, ni a hablar mal, ni a hacer chisme y cotilleos sobre el error que pudo no haber cometido otra persona. No se pone a criticar, no se pone a juzgar, porque eso habla mal de uno mismo. Rodrigo, sigue usted sin entender, traicionó a la mejor amiga. Preocúpate por lo que hace con tu vida, con tu energía, con tu mente. Dejen de perder energía en estupideces, en cotilleos, en chismes. No es la vida de ustedes. Mensaje ahora para la familia de Carla Luna. Aceptar una entrevista para hacer un trabajo de sanación, de descarga emocional, no es el ámbito para hacer un trabajo de catarsis, de sanación real. Simplemente lo que ha demostrado la entrevista que les han hecho a ustedes es que ustedes no han sanado la herida y que no están poniendo la energía más que en juzgar, más que en atacar, en vez de poner la energía en estar bien. Y para estar bien hay que soltar, hay que quitar la obsesión que ustedes tienen sobre esta persona, hay que empezar a ver qué es lo que hace cada uno con su energía, con su tiempo. Entonces, presentarse a una nota por la televisión y culpar a otra persona y hacer que el público se vuelva contra esa persona no va a darle sanación. Sí, pero seguro la familia de Carla Luna se ha descargado, ha dicho lo que tenía que decir, pero no se han sanado. Cuando uno se sana, uno perdona, pone la energía donde la tiene que poner,
en el presente, no con la mente en el pasado. Entiendo que como hay mucha gente fanática y hay odiadores profesionales y gente muy frustrada, probablemente tenga muy malos comentarios de este video. Yo lo acepto, pero mi video es para pensar. Si tú te sientes una persona feliz, realizada, contésteme abajo, por favor. ¿Usted cree que si está feliz, si está realizado, usted va a tener tiempo y energía para estar criticando a otra persona? Eso lo que muestra que critican las personas que están frustradas, su propia vida, y buscan descargar su frustración. Entonces, cúrese este problema, sánese.